Hello, how are you? Hi. Welcome, Sara, and welcome, Eden Nilsson. Good evening, good evening. Nice to see you. Miren, como decíamos, mucho gusto de conocerte ayer. Vamos a ver. It's nice to. Nice to meet you. Ok. Vamos a ir aprendiendo un par de verbos también, ¿verdad? No solo vamos a ver el verbo to be. Así que vamos a ir aprendiendo más verbos. Les voy a dejar tareas para que se vayan aprendiendo unos 10 verbos al día. ¿Qué les parece? Entre más verbos puedan, más fácil se hace comunicarse. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se dice ver? How do you say ver? Está de Sí. ver, como ver televisión, es watch, ¿verdad? Hey, como quien dice, te estoy guachando. ¿Sí? ¿Han escuchado esa frase? Good evening. Estoy guachando. Good evening, Eden Nilsson y Mario. Welcome, welcome. Okay, ¿y el otro verbo cuál es? Thank you. Ver. El verbo sí. Muy Sí, bien, quiero verme. entonces, fíjese, si yo digo, it's nice to Sí. meet you, es mucho gusto conocerlos. ¿Ok? Como vimos ayer, si yo digo, nice to see you, es un mucho gusto de verlos, ¿ok? De verlos a ustedes. Nice to see you, ¿ok? So we are going to start. ¿Quién está listo para hacer la presentación? Ayer estábamos pendientes de hacer la presentación, ¿verdad? Vamos a ver la fotito. ¿Quién me va a presentar a la family? A Sara la veo así como más emocionada de enseñarnos a la familia, ¿verdad? Acordémonos, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos estudiando ayer, ¿ok? Y estuvimos viendo el verbo to be, ¿sí? Nos quedamos en el alfabeto, ¿yes? Yes, yes, yes. Sí me oyen, ¿verdad? Yes. Hear Yes. es oír, all right, hear. Or listen también. ¿Cuál es la diferencia de listen y hear? Uno oye porque gracias a Dios no somos sordos, ¿verdad? Ese es un listen, ¿ok? Perdón, ese es hear, ¿ok? Digamos, el sentido de el oído. Es hear, como ear, pero con H. Ahí se dice hear. Y el otro es listen, ¿ok? Cuando uno ya pone un poquito más de atención. Ese es un listen, ¿ok? Vamos entonces a hacer el repaso del verbo to be. Y acá está, ¿verdad? Escucha ¿Tienen música. algún? Listen to music, sí, porque oímos música, pero también le ponemos atención, ¿verdad? Y a veces cantamos, ¿ok? ¿Quién se nos quedó ayer sin la presentación? Creo que fue la compañerita que se está conectando. She's connecting now. Miren, como dijimos, hay tarea y presentación. Más de la mitad no se conectó ahora. Ada. Did you watch the video? ¿Sí pudo ver el video de la clase de ayer? Do you hear me? ¿Me oye? Bueno, se está conectando todavía. Así que vamos entonces a ver ahora la presentación del verbo to be, ¿ok? Ya sabemos que la única forma del verbo to be con I, ¿sí? Yo soy o yo estoy, es I am. Ese es el único, digamos, la única forma del verbo to be para I.
Para los plurales que incluimos we, you and they, nosotros, ustedes, ellos, es are, ¿ok? Aunque acordémonos que you también significa usted o vos, así que, pero se conjugan igual, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Si se recuerdan, yo digo, por ejemplo, you are, si yo solo le digo a Sara, yo dijera, you are, deme un momentito para escribir aquí, you are, obviemos ahorita la contracción, ya lo vamos a ver un poco más detenido, ok, you are my student, ok. Eso es singular, ¿ok? Pero si yo lo quiero hacer plural, simplemente le agrego la S. You are my students, ¿ok? Y ahí estamos, es la misma conjugación, ¿ok? ¿Y cuáles eran las terceras personas? Sí. Sí, muy bien, Eliana. Ok, ¿cuál es la conjugación para las terceras personas? With. Is. Ajá, terceras personas, he, she, it, es, is, ¿verdad? Muy bien, es en el único, en los únicos casos que ocupamos is y en los únicos casos que ocupamos are, pues es para los plurales. Ya sabemos que you es también singular, ¿ok? Y vamos, ¿quién se aprendió el alfabeto? ¿Qué les pareció el alfabeto que les mandé? Bien cortito, pero en cancioncita es más fácil aprender las cosas, ¿verdad? ¿Ok? ¿Ok? A, B. Vamos a hacer Sí. una. Muy bien. Vaya, vamos a abrir todos el micrófono en este momento y vamos a comenzar. Yo comienzo. Sara, usted continúa con el alfabeto, ¿ok? Por ejemplo, yo digo A, Sara dice B, Eliena dice C. Edenilson dice D y así sucesivamente, hasta que terminemos a la Z, ¿ok? Z. Acordémonos. Las vocales, rapidito. A, E, I, O, U. Repeat. Sí. A, E, I, O, U. Esas son las que más se confunden, ¿verdad? Que a veces decimos I en lugar de I o decimos A en lugar de I. Así que no, ¿verdad? A, E, I, O, U. ¿Otra vez? A-E-I-O-U. Muy bien. Así que comencemos con el alfabeto, no las vocales, solo el alfabeto completo, ¿ok? So, pay attention. Hey, Glenda. E. Ok. Y vamos con el alfabeto. Continuemos con el B, ¿ok? Hey, Ah, okay. B. B. Ada. C. Very good, Mario. No se le oye. Me escucha. Ahora sí, hoy sí. D, all right. Edenilson. Y Eliana. F. F, Sara. E. G, ¿verdad? G, muy bien. Glenda. H. H, very good. Ada. I. Muy bien, Mario, very good. No se le oye. A, B, C, D, E, F, G, H, I. I, Nilsson. J. J, Eliana. Hey. K, very good, Sara. Me perdí por cuál van. Kay L. dijo, ¿verdad, Eliana? Kay. J-K. La O. No. L. 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 Perdón. L. L. All right. Miren, yo sé que no somos gringos, así que vamos a tratar de hacer así como los gringos hablan. Cuando dicen no poder español, yo no hablar mucho español, hablen así con esa R un poco a lo gringo, ¿verdad? Tratemos de imitar ese sonido. Así que la L no es así, es L. O. Vamos todos, L. 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 All right. No L como nosotros la decimos, sino que L. All right. Siguiente, Glenda, continue. M.
Ada. N. Good job. Mario. R. O. 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 Ok. De Nilsson. O. P. 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 Eliana. Q. Good job. Sara. R. Good job. Glenda. S. S. Good job. Ada. T. T. Good job. Esa T tampoco es como ti, ¿verdad? Como, hey, para ti. Lo dijimos bien, solo que en inglés es como, como que hacemos como cuando estornudamos y se nos sale así sin querer hacer mucho ruido. Un poquito más con un sonido de al también, ¿ok? Ok, ti, ti. Ti, ok, ti, Sí. ti. Muy bien. Sí. All right, T. Come on, Mario. T. You. All right. A Danielson. You B. Ya me regresó a la B. Esto sería B. ¿Cómo es? Así, ¿verdad? B. Todos enseñando los dientes. B. 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 Ah, es que la otra es con la B, la B. La otra es la B dental, ¿verdad? Ok. Otra vez, A Danielson. B. B. Exactly, así, así, enseñando los dientes, ¿verdad? B, and B. Then, Eliana. Why? B, B, B. Ok. Why? Y la W. W. X. Sara. Z. C, U, V, W, X. Z. And Z, ¿verdad? Why? Y la what. Vaya, nos perdimos un poquito, pero vaya, sí, sí, yo sé que ya se la aprendieron. Acordémonos, sí es la letra C, así que decimos Z, Z, Z. Sí. Así, exactamente, Z. Sí. Muy bien. Vaya, entonces, ¿quién va a presentarnos ahora a su familia? Yo no la pude presentar completamente porque acabo de llegar de trabajar, no he buscado ni la foto. Vaya, para mañana, va. So, for tomorrow, guys, ok? Vamos a dejarlo para mañana. Ok, recuerden, ok? She is, por ejemplo, digo, she is my son, perdón, my son. She's my daughter, she's my mother, she's my sister. He is my brother, my son, my father. ¿Cómo diríamos entonces abuelo, por ejemplo? Grandfather. Grandfather. ¿Y abuela? Grandmother. Grandmother. Entonces, si es abuela y abuelo con el grand, ¿cómo creen que se dice entonces nieto? Nieto. Se me olvidó. Grandson, ¿verdad? El grandson y el granddaughter es la nieta. En general, cuando decimos niños o hijos, podemos decir siblings, ¿sí? Podemos decir siblings o podemos decir children, ¿ok? Children, ¿ok? Entonces, para hablar de todos los nietos, porque a veces en la familia es grande, hablamos de varios, decimos grand, solo uno, grandson, granddaughter, y solo en plural sería entonces grand. Children. Children, muy bien, ahí estamos. Grandchildren. Entonces ahí diríamos, they are my children, all right? They are my grandchildren. Yo sé que aquí nadie es abuelo todavía, ¿verdad? O sí, ni mamá quizás, ¿verdad? No, ¿verdad? Todavía no. Ok. Sí. Ok, pero mamá sí, ya somos mamá. Sí. Ok, nice. Vale, entonces eso es lo que vamos a ver el día de mañana. Les voy a dar chance para que nos presentemos mañana. Entonces, ¿ok? Y para que los demás también que se conecten no digan, como ayer era la tarea, hoy sí me voy a conectar. Les aseguro que por eso no se han conectado algunos, ¿verdad? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién tiene miedo, chicos? Creo que todos tenemos miedo, pero uno hay que hacerse el valiente, ¿verdad? Pues Yeah, sí. We need to be brave, all right? Hay que ser valiente. Be brave, guys. Vaya pues, veamos entonces, ya les mandé el video del alphabet, así que yo voy a preguntar, how do you spell your name? Me acuerdo que ayer comenzamos con René,
Así que vamos a iniciar con Sara. How do you spell your name? Preguntemos, guys, ¿cómo preguntamos? ¿Cómo deletreas tu nombre? How do you spell How your do you name? spell your Muy name? bien. How? Sorry, How do how do you spell you spell your your name? name? Yo. All right. How do you spell How do you your name? Okay, y podemos contestar así. Por ejemplo, I spell, yo deletreo mi nombre, I spell my name y comenzamos. Dilma. Okay. Y si no, puede decir my name. No sé si se fijaron en el video que es así. Is spelled. Mi nombre es deletreado. Okay. Mi nombre es deletreado. O simplemente mi nombre se deletrea, se dice así. My name spells. Okay. ¿Es deletreado o se deletrea? Es así. Spells. Y my name spells. Okay. Y aquí es my name is spelled. Okay. No es spelled, sino que spelled. Solamente se pronuncia la D al final. Así que cualquiera de las tres formas me pueden decir. How do you spell your name, Sara? spell my name Sira. Siri. Ay, me dijo. I spell Ajá. my Ajá. name S-A-R-A. Good job. Siempre nos confundimos. A mí sí me pasaba que la I con la A también la confundía, ¿ok? I, no, ¿verdad? Sería A de la A. Ok, pregúntele a Eliana. Ask Eliana. How do you spell your name? How? How do you spell your name? Okay, pero que se oiga que es pregunta, ¿verdad? How do you spell your name? How do you spell your name? Ajá. Spell my name Elina. Good job. Ask Edenilson. A Edenilson le toca un poco más pesado, ¿verdad? Porque es más largo el nombre. Ajá. Sí. Puedo pronunciar el segundo. Es más pequeño. Okay, it's okay. Okay, es I I B B E I B I M B I S E I I es cierto, cierto. A, A, ya me ajá, confundí. right. A B E M A, I, B, espéreme, así. Dios mío, otra vez me confundí. Es que sí me está reconfundiendo. Va. A, B, E, M, A, E, L. Así me dice. Abby Mael. Ave Abimael. Mael me dijo. A, B, I me dijo. Vale. Entonces sería A, B, I, M, I. Y Ay, vaya. Es que viera que veo mi nombre ya está. Yo, otra vez. ahora Pues. sí con I, ¿verdad? ABI. No, pues como es Abimael, es en esta A, B, I, M, E, A, L. Al revés me lo dijo. No, no, no. EA me dijo, De y es AE, AE, ok, vaya, pero así vamos aprendiendo. nombre. Ok, le dimos vuelta, ok, ask Mario, pregúntele a Mario, ask How do you spell your name? My name is spelled Marion. Es, ask Ada, el de Ada que nos diga el segundo, ok. ADA muy fácil, Sí. ADA va que sí, no se vale, ¿verdad? ADA muy, muy ADA. chorco, no, muy corto. El segundo, the second name. How do you spell your second name? I spell my name. How do you spell your second name? I spell my name is E L E
E-L A No, I Ay, okay. Otra vez ahí, por favor. Okay, start all over desde el inicio, right. I spill my name Spill is es así, mire corazón. Spill es derramar, ¿ok? Entonces spell, ¿ok? La E ahí sí spell. se pronuncia como una E normal, spell. Ah, okay. I spell my name is Me la ponché, ¿verdad? Ella pensó, sí. hey, Ada me va a preguntar, ¿verdad? Ajá. Sí, ya tenía ADA. ADA, súper fácil. Ajá. No, el otro, el otro. E-L E-E-L I three Muy bien, sí. A B E T H. Good job. Ask a Glenda. Ay, no sé cómo preguntar. How do you spell your name? How do you spell your name? My name is spelled G L E N D A. Good job. Excellent. Ask Reinaldo. How do you spell your name? My name is spelled R A Hey. Y. No, era. Voy a iniciar R A Otra vez, hey. Perdón, es I. Ajá, R E I Y Yes. En A no en N otra vez en N ajá A L D O. Very good. L. Acordémonos, hacemos la lengua un poco más enrollada. L. Oh. All right. Very good. Ask Carla. How do you spell your name? Quítale el mute. No le escuchamos. Ajá. ¿Y ahora? Now yes. Hola. Hello. My name is K A R L A. Okay, my name is spelled. Mi nombre es deletreado, okay. Aquí tenemos las tres formas que podíamos decir. Okay, por ejemplo, cuando me dicen my name is spelled, no, se dice my name spells. La S al final. Ok. Ask Mónica si está ahí y Ana del Carmen me ayuda con las cámaras, please. Pregúntele a Ana, pero ANA no. Ana no. Que nos deletre de Carmen, del Carmen, ok. Carmen, nada más. Ask her, pregúntele. Carla, usted responde y usted pregunta. Ok, no había entendido, lo siento. Pongamos más ¿Cómo atención, se llama ella? Carmen. How do you spell your name? One, two, three, no se oye nada. How do you spell your name? Thank you. A Carmen no la escuchamos. Ana del Carmen. Yo tengo que decir Ana del Carmen. No. Ella. Usted okay. Le preguntó a Ana y ella es la que debería responder. Ajá. Ah, okay.
I am Ana del Carmen. How do you spell your name? ¿Cómo deletrea su nombre? A-N-A-E-D-E-L-C-A-R-R-M-E-N. N, miren, M, M. N, ne, 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 al final, ¿verdad? Es el sonido nasal, N. Ok, perfecto. Mónica, ¿está por ahí o no? Are you there? Yes, I'm here. Pregúntele a Ana del Carmen a Mónica. Siempre el literal A. Ahí está la pregunta. Okay. How do you spell your name? Spell your name. Hello. My name is Monica. Okay, good job. ¿Qué le pasa a la cámara, Mónica? I'm not in my house. Sorry? ¿No le entendí? Why not? Ok. Sí quiero saber cuál es el motivo, ¿verdad? Porque todas encendemos la cámara. No sé si estuvo ayer en la presentación. Y se las voy a recordar porque veo que algunos no estuvieron ayer, creo yo. Voy a ver. Bueno. Primero, la cámara tiene que estar encendida y si tiene mucho ruido alrededor, pues hay que poner el micrófono apagado, ¿ok? Ok. Oh, ok, she's riding, está manejando, ok. Vaya, es que miren, por el rostro es que yo me recuerdo más, ¿verdad? Pero si como solo me dijo Mónica, no me recordaba, ¿verdad? Ahora sí. Ya me dijo que ella martes y jueves no puede, así que ya sabemos que anda cicleando, ¿verdad? She's cycling, she's riding a bike. So, ahí teníamos el alphabet, vamos a ver cómo se deletrea entonces en los siguientes nombres. Ok. Let me know if you can hear. Me avisan si pueden escuchar. Sí. Ahorita. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. One. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Okay, thank you. Two. Sarah Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H? No, my name is spelled S-A-R-A. I'm sorry, could you repeat that? Yes, it's S-A-R-A. Got it. Thanks. Three. My name is Stephen Jones. Thank you. Stephen. That's S-T-E-V. No, it's spelled S-T-E-P-H-E-N. Oh, excuse me. S-T-E-P-H-E-N. That's right. Four. Your name, please. It's Catherine Simpson.
Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-M. Thank you, Ms. Simpson. 5. And what's your first name, please? It's Chris. Is your name spelled C-H-R-I-S? No, it's spelled K-R-I-S. Chris with a K. Chris with a K. Thanks. With significa con, ¿verdad? O without, sin, okay? For example, my name is spelled, spelled V with the V, not with the B, all right? V, all right? Nice. How do you spell the number one? What is the correct one? John. John. How do you spell John? How do you spell John? Ajá, ¿cómo era entonces? J-O-N-H. Okay. The second option, entonces. Thank you very much, Rinaldo. What about number two? Is A-R-A. No H, right? Without H, sin la H, así como el suyo, ¿verdad, Sara? No H, okay? Nice, sin la H, without H. Aquí se los pongo with... con y without sin, okay? Without. Number three, how do you spell Steven? S-T-E-V-A-N. S-T-E-V-A-N? No. No. No, no, right? No option. S-T-E-P-H-P-H. M. Exactly, con PH, ¿verdad? En lugar de V. Instead of V, it's PH. Number four, Catherine, what is the correct one? Yes? K-A-T-H-R-Y-N. Correct. Okay, Catherine, without E and with a Y, ¿verdad? Sin la I y con Y. Okay, converse, what about number five? Chris with the CH or Chris with a K? Without C. Without the C, so it is with the K, ¿verdad? With a K. Chris with a K. Con... Ah, entonces aquí alguien se equivocó. El primero es John without the H, sin la H, okay. Vamos, the next, 1.8. Lesson objective, by the end of this class, you will learn how to form statements and questions using the verb to be. ¿Cómo vamos a armar las preguntas con el mismo verbo? ¿Ok? Simple. ¿Ok? En lugar de decir I am, digo am I. En lugar de decir you are, digo are you. En lugar de decir she is, digo is she. They are they. Lo que hago simplemente es intercambiar, ¿ok? Si antes la estructura era primero el sujeto y después el verbo, entonces, si intercambio, ¿qué va primero? Verbo. El verbo, muy bien. Entonces, va a ir primero el verbo be acá y el después el sujeto, ¿verdad? Vamos a hacer un intercambio, ¿ok? Eso es todo. ¿Cómo pregunta? ¿Estás en tu casa? Yo le doy el complemento. At home. At home. ¿Cómo me preguntarían? ¿Estás en tu casa? Are you at home? Very good. Yes, I am. Y ahí respondo, yes, I am. Ok, la respuesta en afirmación. Ok, yes, I am at home. Ok, está él en su casa. Su casa, no my house, ¿ok? No la mía, su casa, de él.
His house or her house? His house, muy bien, his house. Entonces, ¿cómo pregunta? ¿Está él en su casa? Is it in the house? Is he in his house? In his house. Muy bien, is he in his house? Yes, he is. Ok. ¿Cómo me preguntarían entonces? Vaya, yo digo, it is a cell phone. Es un teléfono. Pregúntenme. ¿Es eso un teléfono? Is it? Muy bien. Exactly. Is it a teléfono? O tu teléfono también, ¿verdad? ¿Es ese tu teléfono? ¿Es tu teléfono? Is it your cell phone? ¿Es ese el teléfono de ella? ¿Cómo me preguntaría? Is it her cell phone, ¿verdad? Va, le pregunto a Carla, is he your son? ¿Es él su hijo? Is he your son? Yes, is my son. ¿Quién? He is my son, ¿verdad? El sujeto siempre. Acuérdense que is lo ocupamos para los tres sujetos. Entonces, ahí especifico he, ¿ok? Yes, he is my son. Very good. Ok. ¿Estamos nosotros en clases? ¿Cómo preguntamos? Are we at home? Muy bien. Are we at home? Yes. ¿Sí estamos en nuestra casa? Are we in my home? Sí estamos. Yes, we are. Muy bien. Excellent. Y ya tenemos así la forma de pregunta. Ok, let's go back to the lesson. Y este sí creo que se lo voy a dejar de tarea. Aunque tenemos tiempo, la verdad. 1.11, 1.10. Ok, sí tenemos tiempo. Veamos el video entonces. So I'm going to copy this formula that I show you looking at the image on your screen. I would like to start. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements and questions using the verb to be. Let's get started by looking at the image on your screen. I would like to start by explaining the verb to be, which corresponds to each pronoun. As you can see, towards the left hand side of the chart, you can see the pronoun I, that will be equals to am. For the pronouns you, we, and they, you're going to use are. And for the pronouns he, she, and it, then we're going to use is. So, if we look at the examples, I'm Jennifer Miller. This is the same thing as saying, I am Jennifer Miller. You can see the meaning of those contractions towards the right-hand side of the screen. Now, let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. In order to understand this... Okay. Si se fijan, no todo el tiempo ocupamos I, you, we, they, ¿verdad? Sino que siempre ocupamos también, ¿qué? My last name. ¿Cuál es el sujeto que está sustituyendo? My last name. El sujeto personal, digamos. O pronombre personal. I. My last name. Mi apellido. Acá lo tenemos. Sería it. It, muy bien. Ahí está de nuevo, ¿verdad? Y ahí tenemos la contracción, por si no lo ven ahí.
I am es I'm. Otra vez repitamos las contractions. I'm. I'm. No solo I. I'm. I'm. Your. Your. ¿A qué le suena? La misma pronunciación de tú, ¿verdad? De tu nombre. Por ejemplo, your name. Y aquí también es your, ¿ok? Your. Contracción his. His. We are. We're. Okay. They are. ¿Cuál era el posesivo de cada uno de ellos? Vamos a ver si nos recordamos. My. Muy bien. My. Your. Is. Her. Bien. Her. His and her. Our. His, oh, well. Her, our. Muy bien, our. Okay. Y el there, así justamente se pronuncian igual como la contracción, miren. ¿Sí? Pero se escriben diferentes. Si se fijan aquí, your. Se pronuncian lo mismo, pero está uno contractado y son dos cosas diferentes. Aquí está. Es, ellos están y este es su de ellos, ¿verdad? El there. Excellent. Ah, entonces lo que les estaba mencionando, que no siempre decimos he todo el tiempo, ¿verdad? Sino que en lugar de he, pues hablo del nombre, ¿verdad? Y ahí decía Steven, ¿sí? Steven, he, ¿ok? She, Elizabeth, puedo decir, ¿ok? The teacher, porque soy mujer, ¿ok? Para decir it, puedo decir the last name. Estoy hablando de el apellido. Es it. Para las cosas, objetos, nombres, ¿ok? El nombre. Si digo last name, mi apellido, estoy hablando de una cosa, ¿ok? Sí, de un nombre. Ya si digo Glenda, me refiero a qué sujeto. A she. Y si yo digo Glenda y Ana, they, exacto. Y si digo you and I, tú y yo, we, podríamos decir we también. Muy bien, en lugar de they puedo decir my parents, ¿verdad? Puedo hablar de mis padres, puedo hablar de mis estudiantes, puedo hablar de my coworkers, mis compañeros del trabajo, o my classmates, mis compañeros de clase, ¿ok? Continuamos. Let's continue. Edenilson, you have your hand raised. ¿Cuál fue el primero que dijo antes de compañeros de trabajo? ¿Cómo fue que dijo que se decía? Co-workers. Coke. Ahorita se lo pongo ahí, coworkers. Ahí está. Ahí está. Coworkers. Solo uno, my coworker. He is my coworker. They are my coworkers. ¿Ok? Y classmates, pues ya saben, ¿verdad? Classmates, solo uno. Y con la S, pues, ya es el plural, ¿ok? Compañeros, pero de clases. El co-workers, por eso es como de trabajo, ¿ok? Work, the work. You need to follow this particular rule that I'm going to display here. On this document, let me just change the size. One second. All right. And we're going to try to make sense of it, right? Subject or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. So, for example, I is the subject. And as we saw here, we can see that the verb to be to use whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am. And the complement is just other words that are used. So, for example, I am Joe. I am Vilma. So we get a subject, the verb to be, and then some kind of complement. Let's give another example.
I. Vaya, ya es súper largo, entonces sí, la verdad es que no lo vamos a terminar de ver. There's one last question. Y ahí tenemos, ¿verdad? La estructura, ¿ok? Siempre un sujeto o un pronombre, el pronombre personal o un sujeto. El sujeto puede ser cualquier otra cosa. El teléfono, el perro, la computadora, mi mamá, mi papá, ¿verdad? Cualquier sujeto, cualquier nombre. Pero el pronombre ya es, siempre puede ir como sujeto, pero esos son los pronombres, ¿verdad? I, you, we, they, he, she, it. ¿Ok? Verbo y complemento. Ahora bien, ¿cómo les decía que se hacía la pregunta? Acá está la estructura. Primero el verbo y después el sujeto. Am I, is she, are they y el complemento. Ahí sí no cambia. Solo se le, digamos, da vuelta, ¿ok? Se hace un intercambio, ¿ok? Eso. Así que vean por favor el video, ¿verdad? Am I, are you, is she, más el complemento, ¿ok? Ahí está. No se les olvide que si es pregunta, pues lleva este signo de interrogación. In English, we call it a question mark. O question sign, como el signo de pregunta. Eso es el question mark, el signo de interrogación. Ok. ¿Preguntas? Any question? No. Vaya, entonces, déjenme un momento, voy a preguntarles cuál sería la forma del verbo que vamos a poner acá. Ahí está. Instructions, guys. Complete the conversations by filling in the blanks. Ok, rellenamos entonces estos espacios. Hey, excuse me, discúlpeme. ¿Es usted Steven Carson? Vine Steven, vine y él no es Steven. Entonces la persona que le dice se llama David. Entonces le dice, no. I am. I am, ya tenemos el not ahí. No, I am not. Muy bien. Entonces, mi nombre. My name is. My name is. Good job. David Bedina. Yo soy, o mi nombre es David, ¿verdad? Steven está allá. Is. Steven is. Very good. Steven is there. Llega la Nicole y le dice, hola. Ya llega con de una sola vez con Steven. Ok, hola. I am. I am, muy bien. Hola, yo soy. Perdón, ahora sí le pregunta a Steven, ¿verdad? Hey, ¿es usted o sos vos? Steven. Are you? Are you, ¿verdad? Y ahí se dice, yeah, hi, I am Nicole. Y entonces Steven le dice, mucho gusto, es un gusto de conocerte. ¿Qué va ahí? It. Ajá. It's, ¿verdad? Contractado o it is. Nice to meet you. Así. Nice. Next part. Lesson objective. By the end of this class, students will be able to exchange telephone numbers o phone numbers. Vamos a intercambiar los números de teléfono. También les mandé los del 1 al 20, ¿verdad? Acá solo es del 1 al 10. Yo sé que estos todos lo podemos, así que lo que vamos a hacer es practicarlos dando nuestros números de teléfono. So, by the end of this class, students will be able to exchange phone numbers. Intercambiamos los números de teléfono. ¿Cómo se decía cero? No sé si ayer se los mencioné. Zero. Ajá. Otra vez, zero, right? Zero. 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 Acuérdense que es una Z, ¿verdad? Zero. He tenido alumnos que zero. Se llaman Zero con C, ¿verdad? Entonces, para hacer la diferencia, que es que no estoy hablando de Zero, de Don Zero, estoy hablando del cero. Zero. ¿Ok, everybody? Todos. Zero.
Zero. Como zero. Cuando andan las avispitas ahí, vea, zumbando. Zero. 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 All right. Zero. Zero. Y también zero. Se pronuncia como una letra O, ¿ok? O. 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 Zero. ¿Ok? Zero. One. Ya se los voy a poner porque es muy corto. Zero. One. No one, ¿ok? Como que llevar ajeno. Solo one. One. One, one. One, all right. One. Como que digamos Juan, pero solo decimos one sin la J, ¿verdad? One. 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 Muy bien. Two. One. Two. 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 Acuérdense que la T one. Es como no solo, no es tú, ¿verdad? Como en español es two. 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 Okay, two. Por eso two. Lleva como la W ahí. Two. Ok, no es el árbol, no es el tree, es... ¿Todos enseñan la lengua? Three. 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 ¿Otra vez? Three. Three. Estoy enseñando mi diente bonito, ¿verdad? Ok, three. Ok, no es four, ni four, es four. All right, four. 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 La R no, tampoco, no es tan fuerte tampoco, ¿verdad? No es for, es for. El 5 no es five. Five. La V al final. Five. 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 Ok. Five. El 6 es fácil. Six. All right, six. Six. Seven. 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 Oiga, no voy a decir sick. Eso es estar enfermo, ¿verdad? Six. Hay que pronunciar esa X al final, los sonidos al final. Ok, six, seven, 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 seven. 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 Hay personas que me dicen H como que fuera letra H. No, es A. Eight. Eight. Ok, eight. Eight. El nueve no es night. No es noche, no es night. No es night, es nine. All right? Nine. 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 Hey, nine. ¿A qué hora nine. Es la reunión? At nine. A las nueve. At night. At 9 a.m. A las 9 de la mañana. Y usted, es en la noche. At nine. No, ¿verdad? Y es en la mañana, se perdió la mire. ¿Ok? Nine. At nine. 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 Ok. Nine. Y el ten, ¿verdad? Vamos a escucharlos y vean cómo se dan los números de teléfono. ¿Ok? Repeat after. Let's just start by going over the numbers from 1 through 10. Let's listen and repeat. Listen and repeat. Zero. Zero. O. O. Zero. Zero. Two. Three. Two. Four. Three. Five. Four. Five. Six. Five. Seven. Six. Eight. Seven. Nine. 10. Now let's try to practice by reading out the numbers that you see on the screen. Ana Silva. Ana Silva's work phone number is 201-555-2491. Okay, 201-555-2491. Home phone number is 914-555-2714. Ana Silva's cell phone number is 845-555-1023. And you get the idea. James Lang phone number. James Lang work phone number is 800-555-8893. Okay. James Lang home phone number is
404-555-2714. James Lang's cell phone number is 250-555-1023. Now, what I would like for you to do is to give some examples of your own. For example, my work phone number is 713-695-3539. My cell phone number is, my wife's cell phone number is. You should give at least 10 examples and share them in our discussion forums. Okay. Vamos entonces a terminar escuchando los cuáles son los números de teléfono que ustedes toman, ¿ok? Pongamos atención, pay attention. Copien por favor los números que ustedes escuchen ahí, ¿ok? Yo les voy a preguntar a cada uno. Somos, we are here in the class, estamos... 9. Alguien se me fue ya, pero... Ah, bueno, Mónica. Listen and tell me the numbers, ¿ok? Listen. Después me dicen ustedes cuál es el número. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645. That's right. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is 201-555-3648. Right? Yes, that's right. 201-555-3648. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. So Nicole's phone number is 646-555-3806, and your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. Hey, what's your phone number, Michael? It's 718-555-9960. Okay, great. Nice. Let's see. What is number one? Me levantan la mano, please. Y si no, yo escojo a quienes le voy a preguntar. Glenda, number one. Davis Medina phone number. 212-555-1937. ¿Todos están de acuerdo? Everybody agrees? Yes. Yes, good job, hey, good job, all right. Y ahí está, ¿verdad? Ya los tengo prácticamente ahí solo para escribirlos. What about number two? Volunteer? Mario, después Eliana, ¿ok? Mario, what is Sarah's corner phone number? Si se fijan, el teléfono de Sara, esta apóstrofe significa de, ¿verdad? De Sara, el teléfono de Sara. Ok, what is Sarah's corner phone number, Mario? 247-555-7645. One more time. Creo que le faltó uno. One more time. 347-555-7645. Yes, good job. Excellent. 45.
Okay, me gustó cómo pronuncia el 5. 5. Very good. Steven Carson's, Eliana. Is 2155536 4 8. Mm-hmm. Le faltó un número, right? One more time. Una vez más. 2155536 4 8. ¿Cuál le faltó? Oh. El 0 le faltó, vea. 201. Ok. Este, mire. El 0 le faltó. Ok. Para Estados Unidos son 10 números, ¿verdad? Así que aquí nosotros somos de 8. Bueno, con el 503 somos de 11 números, ¿verdad? Pero en Estados Unidos son así, ¿ok? Y si se fijan, primero es código de área, area code, son los primeros 3 números, el primer código de área. Después el código no sé qué, como que del cantón, del lugar donde usted vive, 555. Y los otros dígitos, pues ya son los números de casa, ¿verdad? Number, el 4 y el 5 son el mismo, ¿verdad? Porque ellas viven en la misma casa. Así que, what's the phone number? ¿Quién me dice el último número? El 4 y el 5 es el mismo. ¿Eden? No sé si es el mismo. Es el mismo. Bueno, lo voy a decir y me dice si está correcto. 718 5 5 5 9 9 6 4. No, el cuarto y el quinto. El que usted me acaba de decir es el último, de Michael. Y me dijo 6 veces el... me dijo 4 veces el 5. Repeat, please. Vamos con el... Glenda, ¿usted quiere decirme el 4 y el 5 porque es el mismo? Yes. 6 4 6 5 5 5 3 8 0 6. Yes, good job. 3 3. Very good. Y es el mismo, ¿verdad? Es el mismo, 6 4 6. El último de Nilsson, una vez más, intentemos. Ok, 6, el número de Michael. Vale. 7 7 1 8 5 5 5 9 9 9 6 4. ¿A todos de acuerdo? Es que noté un 9 de más. Sí, no, el 9 si no va ahí, solo es un 9. Ajá. ¿Verdad? Pero es... Ajá. Me dijo 6-4. Es 6-0, ¿ok? 6-0. Es el 0, ¿ok? Lo dijo como una O, ¿ok? 6-0, al final. Vaya, pues, chicos, ahí nos quedamos. Nos vemos el día de mañana. Ya continuamos entonces con la sección 2. Así que mañana traten... Ah, vean los videos para que ustedes tengan mejor... mejor comprensión de lo que acabamos de estar viendo, ¿ok? Así que, see you tomorrow. Eliana, sí, ¿tiene alguna duda? ¿No? Sí, en la grabación de los números, entonces, en Estados Unidos pronuncian la O, el cero como una O. Exacto. Puede ser zero o puede ser O, de las dos formas. Uh-huh. Ok. Correcto. Nos vemos mañana entonces. See you tomorrow, guys. Bye bye. Good evening. Bye. Buenas noches. Bye. Que descansen. Bye.